El secretario estatal de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Morales, confirmó que ya están por terminar el proceso de contratación y ejecución de las obras que se llevan a cabo con recursos del programa Impulso Social y una aportación igual del municipio, que a decir del funcionario estatal fueron 600 millones de pesos y no 700 como se ha manejado desde un inicio. Manifestó que las obras están avanzadas y están prácticamente por terminar. En forma coordinada estábamos hablando de 300 millones de pesos Estado, 300 millones de pesos municipio, y que estamos a punto ya de terminar con las más de 200 obras que mencionó el alcalde en su mensaje. ¿Cuánto se ha acreditado de esta cantidad? Prácticamente estamos por finiquitar ya los recursos entre ambos niveles de gobierno. Es que la estrategia va más allá de la obra. Esos 300 millones estatales y 300 municipales son prácticamente obra. Obra en draguas, drenajes, electrificaciones, pavimentaciones de calles, algunos espacios públicos, y que en el gobierno municipal tuvieron que, su proceso de deuda, tuvieron que afinar muy bien qué obras fueron y qué obras son las que están terminando. Entonces estamos a punto de terminar todo el proceso con el gobierno municipal, pero la estrategia continuará, seguirá trabajando con todo el proceso de participación ciudadana. Además, el funcionario estatal habló del blindaje de los programas ante el proceso electoral que está a unos meses de llevarse a cabo en Guanajuato, a fin de que no sean utilizados con fines partidistas. Bueno, los programas sociales tienen unos lineamientos específicos, los cuales respetaremos plena y totalmente y de frente a la ciudadanía, con un respeto pleno a ellos, a la ciudadanía como tal. No hay en el manejo de los recursos encaminados a los temas sociales, se respetará plena y totalmente todos los lineamientos y leyes y normas que existan en los temas electorales. ¿Cómo garantizarlo como servidores públicos? Bueno, nosotros tenemos un comité de ética que revisa los lineamientos y cómo se aplican hacia el interior de la dependencia, y que ya la semana pasada tuvimos la primera reunión, ya esta semana iniciará la capacitación de los servidores públicos y que firmarán la responsiva del respeto de todo lo que marca los lineamientos que rigen los tiempos electorales. Entonces ya si alguien se sale de ese entorno que debe respetar la Secretaría, pues ya será responsabilidad de cada quien. Aseguró que en estos casos tendrán sus sanciones en base a la revisión de cada caso. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vía Noticias, América Ortiz.